Argentina en Noticias. El libro es insustituible para la vida de las personas. Sabemos que va a lanzarse el próximo año, 2012, el Dakar desde Mar del Plata. Nuevo fin de semana largo con anticipo de récord turístico. Los libros y la tecnología deben convivir en la educación, lo afirmó el ministro Alberto Sileoni luego de presentar la colección Libros del Bicentenario, destinada a los tres niveles de educación pública, compuesta por más de 4 millones de ejemplares. No hay una situación entre la tecnología y el libro. Para nosotros es netbooks, vamos a llegar este año, esperemos, a casi 2 millones y libros, ¿no? No pensamos en un aula. El otro día alguien me preguntaba, ¿en el aula del futuro cómo la imagina? Yo la pienso con netbook, con tecnología, quizá también con algún pizarrón, con muchos libros. El libro es insustituible para la vida de las personas. La presidenta lanzó oficialmente el Rally Dakar Argentina 2012. Lo hizo desde Santiago del Estero mediante una videoconferencia con Mar del Plata, desde donde se realizará la largada. Desde allí, el gobernador Daniel Scioli destacó la importancia cultural y económica de esta competencia que se realiza en el país por cuarto año consecutivo. El fuerte impacto socioeconómico que tiene este acontecimiento, que excede lo deportivo, porque sabemos todo lo que se moviliza más allá del fervor, de la pasión por el automovilismo, de esta disciplina. Compartimos con el gobernador Gioja esta convicción en cuanto a este evento de fuerte contenido federal, porque une e integra a nuestras provincias a través del deporte. Comienza el feriado de Semana Santa con una nueva perspectiva de récord turístico. El Ministerio de Turismo destacó que en las principales plazas las reservas hoteleras se ubican entre el 75 y el 90%. Se estima que durante los 4 días del feriado se desplacen por diferentes destinos turísticos cerca de 2 millones y medio de personas, lo que marcará un nuevo récord histórico. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar.